este pueblo del valle, todo este valle estaba dedicado a la siembra originalmente de maíz, legumbres para el rey Xachila I, que era el rey de los zapotecos. Eduardo Alonso Hernández, cronista de la Agencia de San Sebastián de las Flores, y quien cuenta y muestra orgulloso un poco de la historia que esconde esta pintoresca población del Valle Eteco, comenta que en la antigüedad este valle estaba dedicado a la agricultura y por sus hermosos paisajes enamoró a muchos personajes importantes. Porque este Valle de Etla estaba dedicado a las puras siembras, acá vivían puros campesinos zapotecos. De hecho, Hernán Cortés le pidió al rey que fuera parte de su marquesado, el cual se lo concedió, y estas partes fueron parte de su marquesado. Aquí por primera vez Hernán Cortés mandó sembrar trigo, el cual se dio en abundancia, y a la segunda vez que vino, entonces mandó fundar el primer molino de trigo que hubo en Oaxaca. Estas magníficas construcciones, arropadas por la naturaleza que se ha apropiado de diferentes espacios, cuentan también lo importante y avanzado que fue en su tiempo este pueblo de Oaxaca. Alfonso Hernández menciona que hubo molinos, ferrerías, haciendas, entre otras edificaciones. Y San Sebastián fue la cuna del pan. Hasta la fecha se hace un pan muy rico y guarda esa historia. En base al éxito de las siembras, todo este valle se vio sembrado por trigo en grandes cantidades. Entonces las haciendas empezaron a rodear al pueblo. Tenemos, por ejemplo, la hacienda de Santa Rita, la hacienda de los Molinos de Lazo, la hacienda del Cacique, la hacienda de Guadalupe, la hacienda de Viguera. Entonces, mucha gente de fuera vino a vivir aquí al pueblo de San Sebastián. Una de las cosas importantes que el cronista de esta agencia cuenta y que seguramente pocos conocen, es que San Sebastián de las Flores es cuna de uno de los personajes más ilustres de la historia de México, el general Porfirio Díaz Mori. Este señor de Guadalupe se casó con la niña Petrona Mori. Él era de Guadalupe y en Guadalupe se celebró la boda. Tuvieron varios hijos, el penúltimo se llamó José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Entonces las demás familias de Mori vivió aquí en San Sebastián y su descendencia igual aquí está. San Sebastián de las Flores es una pintoresca agencia que se encuentra a 20 minutos de la capital oaxaqueña y tiene muchas cosas para ofrecer, desde hermosos paisajes naturales, construcciones antiguas y mucha historia. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera para Corte TV Noticias, Samuel Hernández.